creo que tienes que saber en qué enfocarte, en qué quieres dar, o sea, qué crees, cuál crees que es el bien para la gente para podérselo dar. Y yo la verdad creo que el bien para la gente no es nada que tenga que ver con recursos, sino que tenga que ver con la forma de ver la vida. O sea, y chance me estoy yendo muy a filosófica y lo que quieras, pero yo, es lo que yo decía al principio, o sea, alguien puede ser feliz siendo pobre. Es Mira, correcto, te pero dije en algún momento cuando leíste, nos empezamos a conocer, Fati, que me encantaba tu perspectiva y me encantaban tus ideas. Y es leíste totalmente cierto. Rebelión en Creo la que tienes un Granja. enfoque. Sí. Tienes un enfoque precioso. Es Pero creo que hay un tema fuerte y es un tema serio. Es que, ¿qué tan? O sea, es cierto, puedes estar triste en un Ferrari, pero cada cuánto ves a alguien triste que está, ves a alguien feliz si se está agarrando a golpes para tener un pedazo de pan que comer, ¿me entiendes? O sea, porque sí, puedes ser triste a pesar de tener todo, pero ¿qué tan fácil es ser feliz cuando no tienes nada? Eso es como un poquito más Y allá. la verdad es que al final del día, si pensamos en, tipo, en Rebelión de la Granja con Orwell, esa era la premisa de los cerdos, querían tirar, sacar a los seres humanos para vivir como animales libres. Pero al final del día, ¿qué pasa? El cerdo se corrompe y se vuelve como el humano. Entonces, eso es parte de lo que yo decía de la naturaleza mala del ser humano. O sea, Es aunque que puedas vivir, con lo básico y puedas vivir bien, nadie quiere vivir con lo básico y nadie quiere vivir con lo normal, porque somos seres con razón y sabemos que podemos estar mejor que en el lugar donde estamos. Entonces, nunca vamos a conformarnos con lo básico. Y ahí sí, está el problema de todo lo demás. no, yo creo que depende mucho de cómo veas la vida, porque justo si eres feliz, no estás como echándole tantas ganas en, o Pero sea. nunca vas a ser completamente feliz y sabes que puedes estar mejor en el Es que no, siguiente. si eres pleno, o sea, yo creo que si eres pleno y tienes tu visión Difiero, en las Pablo. cosas, o sea, no tienes tu visión en sobrevivir, eres pleno. Tu plenitud no depende de si sobrevives o no. ¿Me explico? Sí, pero ha Entonces, pasado no puedes estar peleando aunque por el la pan. gente está ¿Eu? O sea, ya ha pasado varias veces. O sea, aunque estés yendo pleno con lo necesario y vas feliz y todo el mundo tenga lo que necesita, siempre va a estar este componente de que como puedes estar mejor, vas a querer estar mejor, y es donde todo se, y ahí es donde todo se rompe. No Eso estoy es todo. totalmente de acuerdo contigo. Creo que Pero sí existe tal cosa como la felicidad, no por lo que te falta, sino por lo que tienes.